Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Ringworld. Soy Nefertos y esta es nuestra colonia, nuestra humilde colonia, que realmente ha prosperado bastante. ¿Lorel está sin hacer nada? Ah, es que no tenemos investigación. Generador de toxinas, mortisueño, refinado, molino de agua, gas tóxico. Tecnomeca avanzada, esto no lo podemos hacer todavía. Escudos sí me interesa. Vamos a ir por los escudos porque le vamos a implantar a nuestros luchadores algo de escudos. Ah, estábamos metiéndole a esto. Igual. Que va a inventar valor de búsqueda aleatorio, 10,5. Pero entiendo que han dejado de hacer esto y se van a investigar. Ok, no pasa nada. Que igual es necesario. Fili, cama real, excelente. Lo que veo, ¿dónde están? Nosotros teníamos dos controladores. Uno era Misaki y el otro, ¿quién era? ¿Loral o Molly? No, Molly. Y Molly tiene solo un alzador. Ah, está en la cápsula bioescultora. El bicho este sigue trabajando, sí, aunque esté dentro de la cápsula, sigue trabajando. Lo que no tenemos es nada de carne. Proyectos, cocinar comida de supervivencia. Sí, esto está todo. ¿Este está apagado? Sí, podemos prenderlo. Esto es estufa eléctrica. Son las tres estufas eléctricas. Necesitamos algo de carne. Por eso no estamos generando nada de croquetas ni otra cosa. Tendríamos que tener 2000 de croquetas y no tenemos cero. La pregunta es, ¿de dónde vamos a sacar carne? No me gustaría, o podríamos venir a cazar. Lo que pasa es que no van a poder pasar para este lado. Cuando cacemos. Hay un rinoceronte. Podríamos cazarlo. Eso sí. Acá tenemos matracas igual. Loral preparando pienso. Ah, va a preparar pienso con los huevos. Ok. Bien. Estamos investigando. Bueno, está más o menos todo en orden. Los animales están entrando. Todo esto, que en realidad es medio un desastre esta zona. Vamos a tratar de ordenarla un poquitito. De esta manera. En realidad, aquí esto es todo almacén. Y esta zona pueden entrar los animales a dejar cosas. Vamos a aprovecharla. Sobre todo porque los animales trabajan gratis, es decir, solo por la comida. Más allá de que los nuestros también trabajan gratis y solo por la comida, pero bueno. Estoy pensando qué hacer con estos mechas, ¿eh? Pero realmente necesitamos salir a cazar. Si siguen estando acá, nos van a molestar bastante. Y por otro lado, necesitamos recuperar a Philly, sí o sí. A los mechas los tendríamos que poder aguantar en esta zona. Y si realmente alguno pasa, tenemos a los lobos y toda la sarta de animales que, digamos, más allá de que mueran algunos, va a ser algo de carne para nosotros. Pero yo entiendo que los podemos parar. Por otro lado, también podemos elegir un permiso y, por ejemplo, solicitar un ataque aéreo. Solicita un dron que realice un único impacto de gran poder en la posición objetivo. Podemos aceptar el permiso y hacer que, digamos, la caiga aquí. Si rom... En realidad, más que el zumbador, porque el zumbador en algún momento lo vamos a tener que destruir, pero sí que caiga en esta zona. El problema es que apuntar, entiendo que va a hacer que esto nos detecte y empiece a disparar la torreta infierno. Y la torreta infierno. Una torreta autosuficiente con un cañón montado. No puede detectar objetivos a muy corto alcance. Sí, a muy corto alcance es aquí. Pero el problema es que esto explota. Esto explota y explota muchísimo. Y también lo que podemos hacer es pedir ayuda. Pedir ayuda para sacarnos esos mechas de encima. Lo que estoy viendo también, me gustaría ver cuántas armas de PEM y demás tenemos, porque no estoy viendo ninguna. Vamos a hacer una cosa aquí, que tenemos un espacio. Vamos a poner un almacén. Tendríamos que tener por lo menos dos o tres granaderos. Vamos a poner prohibir todo. Crítica. PEM.
Tenemos obuses, no, granadas y lanzagranadas, a ver, y mina PEM. Explosión puede paralizar criaturas mecánicas durante unos segundos. Puede disparar incluso por aquellos que no son afectados por explosiones PEM. La mina PEM la también podríamos construirla. Lo que pasa es que para eso vamos a necesitar un obús PEM. Sí o sí. Lo que no me acuerdo es si los obuses PEM los habíamos. Obús incendiario, mortero de humo. ¿Y dónde están los PEM? Fusil de precisión, cableado, torreta de cañón. Armadura. Armería, manejo, manejo del gas, gas tóxico, no, torreta de espuma tampoco, arma multicañón, no, no, esto es más fácil así, PEM, no, me sale PEMICAM, nada más. A ver si podemos aquí en mesa de maquinado fabricar obús PEM, sí podemos fabricarlo. Uno. Vamos a fabricar tres, porque el objetivo de esto en realidad es ponerlo en esta zona. Por si llegan a pasar hasta aquí, en cuanto pisen, ahí se detonan. Si no, digamos, en principio no deberían ser usados. Lanzagranadas y todo eso, vamos a esperar que aparezcan aquí, todos los que haya. Si no hay ninguno, ahí se quedarán. Philly, ¿ya volviste? Sí, ya volviste. Soldier está. Bastante maltrecho, pero bueno, no pasa nada. Está a punto de ser convertido, que sería importante. Y tendríamos que darle el tema del envejecimiento. Vamos a hacer una cosa. Mientras nos vamos preparando, Soldier, metete en la cápsula. Con el ciclo de reversión de edad. Sobre todo porque. A ver, necesito que esté bien, Soldier. Proyecto completado, fabricar obús PEM. Y para que esté bien, necesitamos que suba de humor. Sí o sí. En cuanto salga de la cápsula bioescultora completada, escudos. Okay. En cuanto salga de la cápsula bioescultora, seguramente lo que haremos es con Philly es terminar de convertirlo. Y con eso ya entiendo que va a estar muchísimo mejor y contento de estar con nosotros. Lo que veo, la única que está construyendo es Misaki, que está con el casco de reconocimiento prestigioso. Forjar, ¿quién tiene? Misaki tiene un 1, que tiene 20, y después Gennady, que también podría hacerlo, ¿no? Tiene un 2 en investigar, ese es el tema, vamos a dejarlo así. Molly también podría hacerlo. Oh, pero Molly puede hacer otras cosas, por ejemplo, todo lo que es esta zona. Molly, ¿qué estamos haciendo? Ah, está dentro de la cápsula bioescultora. Con razón, nadie. Igual, ya en 5 horas está lista. Y aquí estamos haciendo el casco prestigioso. Por lo menos, Filio ya va a tener un casco. Recuerden que los vampiros tienen que tener siempre la cabeza cubierta. Porque si pierde la cabeza, ahí estamos en un problema. Tenemos aquí, por las dudas, la reliquia, la trituradora de la destrucción, que es un martillo PEM. El martillo PEM lo podemos llegar a utilizar. Si los mechas se ponen medio locos y nos quieren atacar. Tenemos otro martillo peón acá. Sí. Es el Kiki. Pero está sin vincular el martillo PEM este. Ok. Gennady está sin hacer nada. Le podemos poner mando de investigación. Deambulando. El tema es que, claro, al no. Pero, ¿y por qué Gennady no va a construir si forjar? Ah, no tiene en fabricar. Vamos a ponerle un 3 en fabricar también. Con razón. Digo, ahora sí va a tener. Va a tener cosas para hacer. Porque si no lo poníamos en fabricar era lo mismo que nada. Todo esto no nos sirve. ¿Qué tenemos? Los obuses y nada más. Ahora sí, entonces, podemos poner en seguridad. Mina PEM. Vamos a construir una, dos, en esta zona. Aquí ya no me deja, aquí tampoco. Cosa de atajarlos en esa, justo en ese espacio. Y vamos a tener que hacer granadas y otras cositas, ¿eh? Me gustaría tener por lo menos tres granaderos. Un proyector de ángulo bajo desplegado en el suelo. Genera un escudo circular que permite que las balas salgan pero no entren. Esto también me interesa bastante.
vamos a fabricar un escudo terrestre y por lo menos 4 unidades de granadas PEM. ¿Por qué? Porque las granadas PEM, lo que hacemos en esta zona, es poner a nuestros granaderos aquí. Y empiezan a tirar las granadas aquí y empiezan a explotar en esta zona. Al explotar en esa zona se detienen los mechas y no pueden de alguna manera seguir caminando hacia adelante y acercarse a nosotros, que vamos a estar disparando como locos por ahí. Escaneado a cero, ir al lugar. Ok. El tema es que ahora, una vez que está escaneado, lo que tenemos que poner es esto, que es el taladro profundidad. Nos va a decir que, por ejemplo, aquí hay acero. Tenemos que ponerlo 300 de acero bajo tierra en este lugar. Lo que no sé, lo puedo poner aquí y luego moverlo. Vemos que tenemos que hacerle llegar electricidad. Sí o sí. ¿Por dónde pasa nuestro conducto eléctrico más cercano? Este de aquí. Bueno, en realidad tenemos uno aquí que podríamos sacar así. Ahí. Ahí. ¿Qué pasó? Como que me cortó la, o me cortó la posibilidad de seguir construyendo. Ok. El complejo secreto todavía tenemos ahí. Tenemos dos cachorros que están en inanición. Porque en principio no tenemos croquetas. No tenemos croquetas. Vamos a hacer una cosa. Vamos a apagar las estufas eléctricas por un rato. Sobre todo para que no sigan sacando comida de supervivencia, porque tenemos bastante. Tenemos 200. ¿Ragewon está comiendo comida de supervivencia? Claro, es que Ragewon me parece. ¿Dónde está? So, Hitchcock Ragewon. No, pero entonces, ¿por qué está comiendo? Frenético simio blanco, otra vez. Encima le va a pegar a este. Estos se están matando entre ellos. Fuera del rango de comando. ¿Dónde estaba Misaki? Alternando interruptor. Venite para acá. Dale, Misaki. Ah, es que esto, este alzador no es de Misaki. Eso es lo que no entendía. Este sí. ¿Hay otro robot cerca? No lo veo. Sí, acá hay varios. No quiero que rompa la puerta, porque cada vez que sale y hace eso, rompe la puerta, hay que volver a construirla y demás. Si se pelea con el alzador, por lo menos no va a pasar nada. El bombardeo orbital. El bombardeo orbital no sería tampoco tan usable en ese caso contra los mechas, porque el problema es cómo apuntar. Porque no deja apuntar tan cerca. Más allá que podríamos intentarlo, hacer un apuntado por esta zona, se van a despertar y ahí empezamos a correr. Quizá no sea malo, no sea malo para pensar un poquitito digamos, como para empezar la disputa con ellos. Pero todo igual lo vamos a hacer cuando Soldier se levante, que quedan 3.1 días. Porque necesitamos a Soldier sí o sí listo con el tema de los perros. Porque sin Soldier no hay paraíso, para nadie. Porque él controla a todos los perros, tenemos que tenerlo ahí. Tenemos que también fabricar las granadas, que no sé si las están haciendo. ¿Qué? Escudo terrestre. Granadas PEM sin acabar. Está trabajando Hitchcock y Molly. Hitchcock se cae medio a pedazos. Igual por otro lado en algún momento va a tener que aprender. Vamos a dejarlo así. Oportunidad, fiesta de unidad de los unidistas. Podríamos meterle una. A ver, fiesta, comentar, festividad alta. Necesitaríamos altavoces, cosa que no tenemos, pero podemos construir un par de altavoces, eso sí. 1, 2, 3 y ponemos otros por aquí. 1, uff, se me movió ese. 2, 3. Copiamos, pegamos, este lo desarmamos.
Bien, y a ver si le metemos otra fiestita y con eso vamos tirando de lo que es o tratando de evitar el influjo maligno de este zumbador psíquico que nos está volviendo un poco loco. Pero bueno, esto ya está listo. Entiendo que en algún momento lo van a utilizar ellos solos, ¿no? Sí, aquí pueden pasar. Clúster de mechas, sí, pueden pasar. ¿Y qué está haciendo? Está llevando un lobo. Llevando cachorro de lobo pardo a la cama. Equipo. No, pero no pone que tenemos el lobo encima. ¿Por qué lo trae a esta cama? Y el lobo pardo se debe haber peleado con una rata. Y casi lo mata a la rata. Los cachorros de lobo pardo están vivos de milagro, ¿eh? Todo el tiempo generan algún tipo de lío con algún animal. Todo el tiempo, ¿eh? Es imposible. Después que armamos todo esto, no volvieron a salir megarañas de esta zona. 300, 300, 300. ¿Qué hay? ¿300 en cada lugarcito de eso? Progreso para la siguiente porción. A ver, quiero ver qué es lo que pasa. Si desaparece algún, digamos, alguno de los cuadraditos verdes. Plaga, plantas de algodón. Ahora lo vamos a ver eso. No creo que los podemos salvar igual. En realidad, quizás sí. Es imposible. Vamos a poner órdenes. Cortar plantas lo antes posible. Cortamos todo y listo. Aquí vamos a poner planta de algodón también. Oh, en realidad esto lo borramos. Expandir zona. Expandimos por aquí. Expandimos por aquí. Y listo. Y volvemos a esto, que quiero ver. 92% quedó. Tiene que venir otro, porque quiero ver si desaparece uno de estos de cuadraditos a medida que lo van extrayendo. Porque si es así, hay que ver cómo van desapareciendo, porque quizás los tengamos que ir moviendo. Yo entiendo que deberían desaparecer. Lo que pasa es que uno lo pone aquí, pero si desaparece, por ejemplo, todos estos, después no tenemos acceso al resto del acero. Eso realmente no sé cómo funciona exactamente. Son cosas de juego tardío y muy pocas veces me ha pasado de quedarme sin acero. Pero es algo que puede pasar, evidentemente. Achís, para mí. Por suerte llegué a apagar el. Ah, ya están haciendo croquetas. Por suerte, porque con esto podemos darle de comer a los lobos. Que es importantísimo. Una misión disponible. Guardias de prisión. 16 prisioneros de una. Los arqueólogos. A ver, vamos a leer esto porque me parece interesantísimo, sobre todo lo que nos van a dar. Pero antes quiero ver cómo funciona esto. Está el 96, 97, 98, 99, 100. Sí. Ah, está sacando de aquí. 255 bajo de acero bajo este lugar. Ah, y puede sacar todo a este alrededor. Este es el radio de acción. Es decir, va a sacar todo esto y después vamos a tener que picar un poquitito para entrar aquí. Ok. Bien, pero por lo menos tenemos una fuente de acero continua. Escáner de profundidad, sigue buscando. Este, ¿por qué para oro? Nosotros lo que necesitamos es componentes. Entiendo que sí. Algo de oro tenemos. Tenemos 200 de oro, estamos bien. Componentes tenemos 87, pero sigue bajando. Componentes, acero, plata. No, vamos a poner componentes, que me parece que es lo más interesante. Y planta de algodón ya está. Frenético simio blanco. Vamos a las misiones. Una condesa solicita ayuda. Los arqueólogos reales de Psique recientemente rescataron a 16 prisioneros de una antigua bóveda. E intentan interrogarlos. Para mantener a los prisioneros en secreto, Psique quiere que los retengas durante 21 días. Los prisioneros están enfermos con. Uf. Requieren un tratamiento diario. La enfermedad puede ser frenada con cuidados y medicinas de alta calidad, pero en general no puede ser curada inmediato. Si la enfermedad se vuelve grave, sí. Creo que podemos hacerlo. Suero reanimador. Son tres, además. Vamos a aceptarlo por esto, porque son tres sueros de reanimación. Y necesitamos 16 camas. Tenemos una, dos, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bien. Construimos copia, construimos copia.
Van a estar acostados los tipos. Aquí tendríamos que poner para prisioneros. Tenemos que ponerle una tabla también o algo para algún lugar para comer. Suelos. No. Mobiliario. Mesa. Vamos a poner una mesa grande. Pues son muchos. Silla y comedor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya está Philly con el casco de del futuro. A ver. ¿Comió hongos cocidos? ¿Por qué comió hongos cocidos? Ah, porque seguramente deben haber caído ahí. Entrepierna descubierta, desea una supercarga neural, expectativas supremas. El zumbido le está dando 28. Pero no dice nada acerca de la ropa ya. Crisis de creencias, guaraní. Pasó calor, desea... ¿Pasó calor? Uf, hay 30 grados adentro. Vamos a apagar todo esto. Y vamos a prender las... refrigeraciones, sí o sí. A ver, ¿dónde más tenemos? No sé, creo que tenemos otra acá. Podemos prender otra en esta zona. Esta zona va a estar un poquito calurosa. Esta zona va a quedar bien. Aquí tenemos uno. Pero esto es para... sí, para enfriar esta. ¿Quién está? Ah, Eden está rompiendo todo. Bien, rompe todo, no pasa nada. Esta también hay que prenderla. Esto hay que prenderlo. Y hay que prender esta también. Y entiendo que con eso va a empezar a bajar la temperatura en todo este espacio. Aquí hay 30 grados. Podríamos construir otro. Porque realmente el calor es mucho. Y ahora sí, podemos hacer la... podemos hacer una fiesta de unidad que nos daría un 100%. O una festividad alta que también nos daría un 100%. Vamos a comenzar con este. Por lo menos... a ver, tenemos que combatir lo que es el mientras tanto del generador o este zumbador psíquico. Y tenemos que hacerlo de todas las formas posibles, con todas las fiestas que haya, porque eso lo que hace es que genere, por lo menos, si la fiesta sale bien, un buff en el humor por varios días. Asistí a una fiesta, 7, ambiente hermoso, ok. Festival de globos, que es el que hicimos el otro día. Que eso lo deben... bueno, este está para atrás. Quiere una conexión. Consulta. Philly, ¿lo podemos...? Ah, está en la fiesta, no puedo hacer nada. Pero a Cabrera le podemos... ah, pero da lo mismo el tema de la conexión porque no la necesitamos. Fiesta divertida. Ok, Philly. Vamos a intentar... vamos a hacer un ritual de conversión sobre Cabrera. A ver si podemos traerlo para nuestro rebaño. Ahí está. Comenzamos. Fiesta divertida. Le vas a dar más 8 de humor. La conmoción de festividad alta atrajo a algunos animales curiosos. Parece acostumbrado al contacto humano y se están uniendo. Un grupo de ovejas se ha unido a la colonia. El tema es que no las podemos venir a buscar aquí. Bueno, ya veremos qué hacemos con esto porque realmente están en un lugar medio molesto. Igual, acero igual queda un poquitito en el mapa, ¿eh? Me había olvidado que estaba ese acero. De hecho, esto... podemos sacarlo igual, ya que lo que hemos conseguido. Y vamos a ver cuánto baja lo del rebaño de Buda, que está en 83% de Cabrera. Porque Cabrera, me parece, digamos, tenemos que tratar de sumarlo, porque él va a ser nuestro guía espiritual una vez que lo convertamos. Pero hay que hacerlo lo antes posible. Efectivo. Bueno, bajó un poquitito. Más 3 de humor. Y bajó... bueno, tuvo una calidad del 58%. ¿Pero cuánto bajó? Al 53%. Está bien. Bueno. Algo de... se ponen a morfar. Tenemos las camas listas. Eso quiere decir que podemos aceptar la misión. Sobre todo por el suelo reanimador mecanoide. Esto puede salvarle la vida a cualquiera. Y llegan los prisioneros. Bien. Ya los van a ir buscando de a poquito. Va a servir para los médicos esto. Mientras tanto, vamos a ir poniéndole... sí, están todos con medicina... sí, de la normal, por decir de una manera. Lo que sí vamos a hacer... vamos a poner aquí más cerca... un área.
dónde poder poner la medicina. O mismo podemos ponerla directamente en un estante, me parece que va a ser más cómodo. Vamos a poner un estante pequeño. Lo ponemos por aquí, a la entrada, almacén. Crítica, prohibir todo, medicina. Y que siempre haya unas medicinas herbales. Quizás se puede llegar a poner mal alguna y demás, pero realmente va a ser bastante poco. Che, se fueron todos a dormir. Estos igual están sedados. Va a ser complejo lo de los prisioneros porque, digamos, más allá de alimentarlos, hay que ir curándolos, hay que tratarlos. ¿Sí? Tiene el 4%. Y esto, el tratamiento va a ser disparejo porque no todos los médicos que tenemos tienen un expertise alto. Por ejemplo, Misaki seguramente le va a dar un buen tratamiento, 70% es un buen tratamiento, arriba del 40% es un buen tratamiento, pero no va a pasar con todos esto. ¿Sí? De hecho, está 4.3, le está bajando. Este no tiene tratamiento. Lo va a poder dar abortado, ok. Lo que veo es que se la toman con calma esto de traer a los señores estos, ¿eh? Se le está yendo la anestesia. Sedado, 16 horas. No, todavía le queda. Ok, los están trayendo de a poquito. Y a medida que los están trayendo, los están tratando. Eso es lo que veo. Ya pueden caminar. Los van a ir trayendo, evidentemente, ¿no? Rage One. Adiestrando. Sí, los van a ir metiendo ahí adentro de a poquito. Philly, ¿qué está haciendo? Atendiendo bot, Rastus, escoltando a prisionero Rhodes. Sí, los están metiendo de a poquito. Pero bueno, vamos a dejar este capitulín por aquí porque ni me di cuenta cuánto íbamos. Ya vamos 27 minutejos y con todos los prisioneros los espero en el próximo capítulo. Chau, chau.